Actor, director, abogado y secretario del SAIB. Ha hecho teatro, televisión y cine. Cuenta con un elenco actoral llamado Pasión Mística. En esta entrevista nos compartirá sus experiencias y su punto crítico respecto al mundo actoral. Con ustedes, Martín Abrisqueta. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Me encuentro en el SAIB, Sindicato de Artistas e Intérpretes del Perú. Nada más y nada menos que con el abogado, actor y director, Martín Abrisqueta. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? No, gusto estar contigo aquí en las oficinas de la Comunidad Artística. Ahora el nombre es Comunidad Artística Nacional del Sindicato de Artistas e Intérpretes del Perú. ¿No? Una institución que defiende los derechos laborales de los artistas, ¿no? Y que ya tiene 69 años. 69 años, por aquí han pasado muchos personajes de la televisión, del teatro, del cine nacional, y nuestros agremiados se puede decir que son los más emblemáticos referentes artísticos de la cultura nacional. Hemos tenido al ex ministro de Cultura, el señor Lucho Peirano, el señor Alberto Isola, o sea, hay una serie de artistas que están aquí, Enrique Victoria, Ricardo Blume, Carlos Gasol, que han hecho ahorita Viejos Amigos, o sea, la mayoría de referentes artísticos serios, ¿no? Han pasado por aquí, Enrique Victoria y Carlos Gasol han sido secretarios generales, ¿no? El cargo que ahora yo tengo acá como secretario, dirigiendo un poco esa institución, ¿no? que para mí es un tremendo reto, pero bueno, estamos aquí, Julito, y bienvenido aquí a esta casa tuya también como actor que eres. Gracias. Martín, ¿cómo nace toda esta pasión, todo este amor por el arte? ¿Desde qué inicio? O sea, vamos a enfocarnos a quién fue Martín. ¿Cómo nace esta pasión? Mira, yo creo que hay dos momentos que uno tiene que diferenciar. ¿En qué momento te nace la pasión y en qué otro momento comienzas a encontrar las técnicas para desarrollar la pasión, ¿no? Yo creo que la pasión me nace a mí cuando soy muy niño. Cuando jugaba con mis zapatos creyendo que eran carritos, ¿no? Y jugaba solo, ponía mi frazada encima mío y con mis rodillas hacía como si fueran cerros, mis dedos eran personas y de repente estaba peleando por ahí. O sea, son cosas que creo que lo lúdico de los juegos de los niños es por ahí un avizoramiento de lo que te gusta de este mundo apasionante que es la ficción, ¿no? Me gustaban mucho las películas, me gustaban. Jugaba a vaqueros con mi hermano, jugaba a la guerrita creyendo de que del otro lado estaba por ahí los malos, ¿no? Y situaciones por el estilo que a ti te refieres, que la pasión ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que tú no sabes si la vas a desarrollar o no. En mi caso, por ejemplo, yo no la desarrollé en el colegio, ¿no? Es más, creo que era hasta un poco entre tímido, ¿no? Y desenvuelto, pero no salía las actuaciones ni nada por el estilo, sino que después, con el devenir de los años, comienzo a estudiar Derecho, ¿no? Y en cuarto año de Derecho, mi madre me inscribe en un curso para oratoria. Ustedes que los abogados hay que poder expresarse bien, tenemos que expresarnos bien, en el Museo de Arte de Lima, ¿no? Donde precisamente estamos con la última obra, ¿no? Y comienzo a estudiar ahí, pero no oratoria porque no había cupo para oratoria. Me pusieron, de casualidades del destino también creo yo, me pusieron en teatro. Cuando yo fui a reclamarle, yo estoy inscrito para oratoria, ¿no? Porque estoy en derecho y quiero estudiar oratoria. Le dije, no, pero ahorita están totalmente llenos. Por eso, ¿cómo se llama? Se le ha dado del teatro. Y era un regalo de mi cumpleaños, porque mi mamá me dijo, ¿quieres un pantalón, una camisa? No, quiero estudiar un curso. Le dije, no, tendría ya casi 19 años, 18 años, ¿no? Y mi mamá me compró ese primer ticket de un mes, nada más. Y cuando ingresé a la clase, ¿no? Veía a una serie de locos que eran los alumnos y al profesor que daba algunas indicaciones. Y yo dije, qué loco, ¿no? Creo que ahí me vuelve ese apasionamiento que tenía de niño,
¿no? Vuelve y me quedo ahí durante, bueno, ya 24 años, 25 años de que estoy, que comencé mis estudios y bueno, 24 años de actuación, ¿no? O sea, es para que veas que hay una antes y un después también de la formación y después estableciendo en talleres, estableciendo en diferentes lugares que te perfeccionan mucho más, ¿no? Que eso al actor lo va a ayudar, ¿no? Bastante. Sí. Durante todo este tiempo que has estado en la carrera artística desde tus inicios, yo creo que, bueno, es lógico que toda persona tiene un referente. ¿A quién nos basamos? ¿Quién es, por decirlo así, nuestro guía? ¿Quién fue ese referente, Martín? Referente a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel de... A nivel nacional. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, después de que comienzo ya a estudiar teatro en el Museo de Arte, también sigo cursos en la Universidad de Teatro y tenía a mi profesor, que se llamaba Gilberto Torres, ¿no? Y de verdad que él trabajaba en la mayoría de películas nacionales, ¿no? De Pancho Lombardi, la mayoría. Y creo que él era un referente porque era un muy buen actor, ¿no? Y creo que él como que también me saca un poco, ¿no? Me comienza a decir, oye, vamos a hacer teatro acá, vamos a hacer teatro acá, vamos a, ¿cómo se llama? Que te presentes en la televisión, o sea, te ve como que tienes posibilidades, ¿no? Y me dice, para comenzar a hacer teatro, y yo ya estaba terminando mi carrera de Derecho, o sea, ya tenía que sacar mi bachillerato, tenía que sacar mi título de abogado y todo lo demás, y dejé esa situación porque me fascinó, o sea, Gilberto Torres para mí, creo que me ayudó con él, me voy a un poco también con Lucho Trivelli a Histrión, ¿no? Y comienzo a trabajar con ellos en lo que es la actuación, pero sí, yo creo que en un primer lugar, creo que Gilberto fue una influencia, un referente importante en mi trabajo artístico, ¿no? Sí, genial. Y en base a todo este trayecto, toda esta experiencia, ¿cómo ha cambiado la vida del Martín de antes al joven que estaba en la universidad y ahora gran actor? No, el gran actor nunca uno lo sabe totalmente si es gran actor, ¿no? Pero sí, definitivamente te cambia porque uno tiene diferentes perspectivas de la vida misma, ¿no? O sea, no me quejo de ninguna de las cosas que he hecho en mi vida y menos me voy a quejar de la actuación porque con la actuación he podido conocer diferentes tipos de vida, ¿no? Cuando tú desarrollas un personaje, tú dices, bueno, ya conoces un poco más de ese estilo de vida. En un momento puede ser un rey, en otro momento puede ser un mendigo, ¿no? Y son experiencias que te quedan a ti muy ricas, ¿no? Que te nutren como ser humano, ¿no? Entonces, cambió mi vida para comprenderlo un poco más, creo. Creo que el verdadero actor, no digo que sea un verdadero actor, pero trato de serlo, ¿no? Trato de serlo y trato de ser consecuente también con mi rol de actor, ¿no? Trata de comprender a su personaje y trata de dar el mensaje de su personaje, sin criticarlo, ¿no? Sino entendiéndolo, porque podrías ser de un bueno, de un malo o de una persona que está totalmente equivocada. Pero lo importante es hacerlo con sinceridad, ¿no? Lo importante es hacerlo con el amor por el arte que tienes que desarrollar cuando haces un personaje. ¿Qué ha cambiado mi vida? Por supuesto que sí, ¿no? Estoy ahorita como secretario general de una institución que alberga a todos los artistas nacionales, ¿no? El Perú ha salido a representar al Perú, a Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Brasil, ¿no? Entonces tú te das cuenta de que esto de la actuación me ha llevado a eso también, ¿no? Que tenga el plus de ser abogado, ¿no? El plus de que pueda inmiscuirme mucho más en esta labor,
Me parece que sí, o sea, si no hubiera sido el secretario general, tal vez no hubiera podido estar ahora último en el Congreso modificando la ley del artista, ¿no? O sea, ¿de qué ha cambiado mi vida? Sí la ha cambiado, ¿no? Yo trabajaba como asesor legal para la Fuerza Aérea, para la Policía Nacional, para el Poder Judicial, para empresas particulares, pero en realidad yo, ¿cómo se llama esto? Mi labor como artista, en conjunto como abogado también, ¿no? O sea, la estoy desarrollando ahora desde esta perspectiva y nunca pensé en realidad, ¿no? Porque si no fuera artista no estuviera representando a los artistas nacionales aquí, ¿no? Y espero que lo esté haciendo lo mejor posible, ¿no? Estamos dando nuestro máximo esfuerzo, ¿no? Y eso es lo primordial, o sea, al margen de todo, el espectador se da cuenta de la calidad que tiene de actores. El Perú cada día va surgiendo más y esa calidad que tiene es impresionante. Es impresionante. Incluso hasta se ha implementado, por decirlo así, un tipo de... ha entrado con fuerza lo que es el teatro afroperuano. Sí. En realidad se está desarrollando una corriente que antes no la he visto, no existía, no sé si es cierto que no existía o que era muy incipiente, pero que sí, o sea, hay bastantes actores afros, que afroperuanos, que afrodescendientes, que en realidad están saliendo a la palestra y que los estamos viendo en diferentes tipos de obras, ¿no? Ahí tenemos esta obra que se llama La Casa del Espíritu Santo, que se está presentando en el Teatro Ricardo Blume, que es producida por Arangua, ¿no? Donde hay una serie de artistas que son afroperuanos, está dirigiendo Mateo Querela, el texto es de Celeste Viale, ¿no? Y en realidad tú te das cuenta de que sí hay actores negros, ¿no? O la obra en que estoy yo, que se llama Al Otro Lado de la Cerca, que es una obra americana de August Wilson, que la dirige Jorge Villanueva, y donde tenemos a Tate de Espinosa, tenemos a Américo Zúñiga, tenemos a Lucho Sandoval, Gabriel Erema, Gilberto Nuez, hasta unos niños, Cidis Vera, o sea, en realidad, de que hay talento afro-peruano, yo creo que sí hay actores, pero que en realidad no te dan esa misma oportunidad, o no te han dado durante el tiempo. Entonces, nosotros mismos hemos tenido que luchar cada uno por nuestro lado para llegar, ¿no? Para llegar a que nos conozcan o que no nos conozcan, ¿no? Porque hay gente que sectoriza el teatro y que dice, lo conozco este porque es más mediático, porque salió más en la televisión, ¿no? Entonces, es lo que pasa, que es lamentable, pero que pasa así, ¿no? O sea, hasta que te dan por ahí una oportunidad y dices, oye, yo también soy actor, ¿no? O sea, he hecho cualquier cantidad de teatro, he hecho televisión, he hecho cine, pero, o sea, lo que se requiere tal vez son los estereotipos de que si tú eres un actor negro, por ahí vas a ser un personaje de ladrón, sí, ¿no? De la persona más pobre, de la persona más humilde, ¿no? En realidad yo he tenido la suerte también de hacer esos personajes y de hacer personajes también de profesionales, de congresistas, pero siempre entra en la situación que el moreno es corrupto, o sea, puede ser hasta matón, puede ser esto, ¿no? Pero también han habido los textos, por ejemplo, de Eduardo de Lencén, ¿no? En las novelas, donde te vislumbraba otros tipos de personajes para diferentes tipos de gente. Entonces, de diferentes etnias, ¿no? Porque acá el Perú es muy pluriétnico, ¿no? O sea, tú ves diferentes razas y que cualquiera pueda ser un galán, cualquiera puede ser un antagónico, ¿no? Y en otros países lo hacen, sino que acá también tenemos el criterio de que no va a gustar, no va a gustar. Exacto, hay otra mentalidad, o sea, se basan más al margen de lo que es este racismo y cosas que no deberían ser así, incluso hasta esa última obra que al otro lado de la cerca, y lo nombra, hay hechos puntuales que donde son hechos de los cuales habla exactamente lo que está sucediendo. Sí, hay varios hechos. Lo que pasa es que esta obra está ambientada en 1957, cuando en Estados Unidos se peleaba por los derechos civiles de la gente afrodescendiente de Norteamérica, ¿no? Y donde estaban, por ejemplo, luchadores sociales como Martin Luther King, como Malcolm X, ¿no? Entonces, gente que
que los mataron allí en Estados Unidos, ¿no? O sea, que era lamentable, pero había una discriminación muy fuerte, muy latente, ¿no? Entonces, traerla a estos tiempos se evidencia eso todavía. La otra vez yo estaba colocando en mi muro, compartiendo en mi muro un articulado de un periódico americano sobre un asesinato, voy a decirlo así, porque también puede ser no solamente un homicidio, para mí que se mate a una persona de la manera como se mató a este muchacho que estaba reclamando sus derechos a los policías norteamericanos, ¿no? Este muchacho negro, ¿no? Y de 17 años, o sea, lo mataron. Entonces tú te das cuenta de que el personaje de Troy Mason, que es el que desarrollo yo, o sea, parece que no hubieran pasado los tiempos y que se siguiera con la misma problemática racial, ¿no? O sea, se han matado a dos personas por ahí, a dos muchachos, ¿no? Y tú te dices, caramba, pero si tienen un presidente negro, esto no se puede entender, ¿no? Tú te preguntas ahí, te comienzas a preguntar un poco, entonces, ¿qué hace este presidente negro? ¿Se ha blanqueado? O sea, tiene que hacer oídos sordos a lo que pasa con los negros norteamericanos, ¿no? ¿Le da la espalda? Yo sé que existe mucha presión del mismo Estado norteamericano que, caramba, que las empresas, las corporaciones, que todo es economía en Norteamérica, pero ya debemos de dejar de una vez, estamos en el siglo XXI, debemos de dejar de una vez de que reine un ambiente de armonía, ¿no? Pero rompería esos obstáculos que están... Que son anacrónicos, ¿no? Que son tan antiguos que en realidad lo único que hacen es dañar, o sea, existen relaciones familiares pluriétnicas, ¿no? Multiétnicas, que tú ves a negros, blancos, ahorita en Estados Unidos, o sea, y aquí también, o sea, aquí no hay tanto problema como en Estados Unidos, porque tú ves a negros con blancos, con cholos, con chinos, o sea, es una combinación de razas. En Estados Unidos como que la cosa es un poco más difícil, pero de hecho que todavía sigue habiendo eso, es censurable, y esperemos que en un momento dado de la vida política y democrática de Estados Unidos puedan resolver eso, ¿no? Genial. Mira, Martín, entre la que he podido rescatar, has dirigido La Ola de Teresa, Octubre Negro, Requiem para Siete Plagas, e infinidad de obras, pero exactamente cuál ha sido la que ha dejado una experiencia a diferencia de las demás. Mira, he dirigido varias obras más, ha nombrado por ahí estas tres, que bueno, Teresa la escribí yo, Octubre Negro la escribí yo, La Pasión la escribí yo, ¿no? ¿Cómo se llama? Y la he dirigido también, ¿no? Requiem para Siete Plagas es una obra de Gregor Díaz que tuve el placer de dirigir, en este grupo que quiero tanto y que lo siento, lo sentimos muy hermanados, que es Pasión Mística, ¿no? es la combinación precisamente de la mística teatral con el apasionamiento teatral, ¿no? O sea, son dos cosas que creo que van de la mano. Una vez me ponía a discutir con un amigo profesor de la escuela, Rafael Hernández, y me decía, pero Martín, lo que tú estás diciendo está mal, porque no puede juntarse la pasión y la mística, son contradictorios, me decía, son dos sentimientos contradictorios. Y le decía, no, yo creo que el artista debe ser un apasionado por lo que hace, pero debe ser místico también en el momento en que recibe las cosas. Porque si no, si tú no tienes esa mística y te crees vivo por ahí, no, o sea, es lo mismo que nada, se te puede la ubicaína, ¿no? Ubícate, tú eres un ser humano como cualquier otro, apasionate en tu personaje, pero como ser humano, actor, ¿no? O sea, ubícate, eres un ser humano que debes, creo que, practicar hasta la humildad, ¿no? O sea, mientras más lejos llegas en este ambiente mediático que existe, más humilde debes de ser, ¿no? De las obras que me nombras, o sea, hay bastantes que me ha gustado dirigir porque dirijo amigos también, no dirijo a gente que con la que me siento muy bien trabajando, ¿no? A pesar de que es un apostolado hacer teatro, también no es fácil hacer teatro en Perú, salvo que te respalde una empresa, ¿no? Una institución, ¿no? Pero
no sé, cada obra tiene su matiz. La pasión, por ejemplo, me llega un momento después de que en mi caso me llega la oportunidad de desarrollarla, y esto quiero recordarlo también. Esta la pasión, que es el Trío Pascual, era una obra que es la pasión de Jesucristo, pero había dos Jesucristos, uno blanco y uno negro, ¿no? Entonces el negro era el que daba todo el texto, la pureza misma, y había un actor blanco que ¿cómo se llama? Era el que recibía la humanidad misma, ¿no? Que recibía los azotazos, que tú lo veías así crucificado y todo lo demás, ¿no? Y esta idea también fue por caramba, por las conversaciones que tenía con Rafael Santa Cruz, un gran amigo que falleció hace poco, ¿no? Y él me decía, pero hermano, mira, que sea la madre blanca, ¿no? Y que sea el hijo negro. Entonces, el Rafa era una persona que mucho revaloraba el aspecto de la raza negra, y yo le dije, oye, pucha, que estás loco, me decía, yo soy un raro, pero siempre, o sea, yo puedo decir que estás loco, pero cuando me gusta una idea, también digo, chamán, hay que hacerla. O sea, y eso es lo bonito de tener amigos así. Ahora se está presentando una obra en el municipal, ahora en septiembre, que se llama Duelo en Malambo, ¿no? Que es el clásico, ¿cómo se llama?, popular, de un duelo de dos personajes de Lampa, ¿no? que se llaman Carita y Tirifilo, ¿no? Y que Lucho Sandoval, que trabaja con nosotros también en el otro lado de la cerca, que lo hace mi hermano, ¿no? Está dirigiendo precisamente con Julie, que es la viuda de Rafael Santa Cruz, porque la idea fue de ambos, ¿no? Y la verdad que qué bueno reconocer de que se está haciendo algo por el teatro afro, ¿no? Y con respecto a las obras que tú me estabas diciendo, yo también de una u otra manera he tratado de rescatar el Octubre Negro, por ejemplo, es el mismo Otelo de Shakespeare, pero recreado aquí en el Perú, ¿no? O sea, actualizado totalmente, ¿no? Teresa es una bonita obra también. Cada obra tiene, como te digo, su matiz, ¿no? Ahora la última obra, mi buen amigo Judas, mi buen amigo Judas es una obra, una comedia, donde la gente se ríe pero termina pensando, ¿verdad? Eso es lo bonito, porque llega un momento en el que Judas, Santiago Moreno, ¿no?, se enfrenta a Dios en la última parte, ¿no? Y Dios es el Morgan Freeman peruano, le decimos a Américo Zúñiga, ¿no? Américo Zúñiga, y se enfrentan los dos, y en realidad es muy bonito porque él es grandísimo, es muy alto, ¿no? Santiago es bajo nomás de estatura, pero es un gran actor, ¿no? Y de verdad que comienzan a discutir sobre temas tan profundos de que, ¿por qué no perdonas? Y todo lo demás, y tú dices, caramba, ¿no? O sea, cada obra, como te digo, es un gusto. Yo no la dirigí esa, la dirigió Juan Carlos Díaz, pero para mí fue un placer escribirla, fue un placer también actuarla con mis compañeros, pero como te digo, cada obra tiene su... He tenido obras anteriores también a estas, ¿no? Pero cada obra, tal vez, no lo sé, tal vez la pasión me gustó bastante, ¿no? Por el mensaje que se llevaba, ¿no? Pero de dirección también, la de Diego Díaz es muy dura. Régimen para Siete Plagas es la historia de la gente marginal, la gente que tú pasas por la calle y no la quieres ver, ¿no? De los olvidados, ¿no? Entonces tú te dices, chale, y esta historia, tú ves a un tremendo elenco, en realidad, José Medina, que es un excelente amigo, pero un muy buen actor, ¿no? Tú lo ves haciendo un papel de baratija, baratija es un papo, caramba, y dice, caramba, pintado, ¿no? La mayoría de los actores que desarrollan aquí, Jackie Chukinyangi es una actriz de la escuela, ¿no?, que también está en el grupo, y tú te quedas asombrada de la capacidad histriónica que tiene. Y él hace la madre él hace la hermana de Judas, sí, la hace la hermana de Judas, que también es muy graciosa,
es muy gracioso, pero tiene la situación del drama y la comedia, es una actriz muy completa, ¿no? Entonces se interesa también, ella la hace, también interesa en humano y también hay en la otra la Teresa del cuento, pero muy, muy buena, muy dúctil, está Javier Quevedo también, ¿no? Entonces vemos de que por ahí hay actores que, con los que trabajamos y que nos gusta trabajar porque son muy dúctiles y que la gente también no los conoce mucho, porque son actores de teatro, que por ahí hacen algunos bolitos en televisión, pero que son muy buenos actores, ¿no? Y de verdad que a mí me apasiona hacer teatro, el grupo se llama Pasión Mística por eso, ¿no? Y espero seguir trabajando con ellos, ¿no? Ya, o sea, ahora que dijiste, nombraste a mi buen amigo Judas, el Hijo de Dios salió bien relajado, ¿no? Que dicho sea de paso, Martín Aniqueta ha hecho televisión, ha hecho teatro y ha hecho cine. Entre todos los personajes que has hecho, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál ha sido el que ha marcado? En lo personal, genial, Don Diablo de mi buen amigo Judas. También Troy Maxon, que también fue muy emotiva en esa parte cuando le grita a su hijo, por, o sea, todo lo que hacía el padre para que su hijo no vuelva a pasar lo que él pasó. Claro, claro. Bien, mira, yo lo... ¿Qué te puedo decir? Mira, durante tantos años, la verdad que coger un personaje exacto, son varios personajes, ¿no? Yo, por ejemplo, le tengo mucho cariño a un personaje que hice hace muchos años en la televisión que se llamaba Susi, era un peluquero, ¿no? Un peluquero que, caramba, era una mariposa, ¿no? Pero que tenía una vida, ¿no? Era un ser humano, ¿no? Y que la tratamos de desarrollar de esa manera, ¿no? De mostrar quién era este personaje. En realidad, Eduardo Redenzén escribe esto en Tribu de la Calle, ¿no? Pero sacaba un poco del contexto de La Jaula de las Locas, ¿no? Entonces, tú te dices, pero caramba, qué interesante lo que se está viendo, porque con Julio Marconi y Carlos Cano hicimos esa simbiosis muy, muy especial y desarrollamos personajes queridos, ¿no? Criticados, digamos, ¿no? Pero que te digo que yo me sacaba la peluca, todas las situaciones, y la gente me reconocía, ¿no? Porque así es la fama también, ¿no? O sea, la fama tiene su momento, tiene su tiempo, ¿no? Y era muy entrañable. Lo gracioso es que yo me iba a provincias a trabajar como abogado, que era, ¿no? Y de repente por ahí me chequeaban. O yo volvía, por ejemplo, a mi trabajo que tenía en la Fuerza Aérea, ¿no? Y de repente estaba con las pestañas medio rizadas y me decían, oye, compadre, dime del ritmo, ¿no? Me decían que había mi trabajo, pero, o sea, ese personaje muy, muy, muy entrañable, muy querido también, ¿no? Y en las obras de teatro, bueno, cada personaje, yo me inicié en teatro con un personaje que era Edipo Rey, la hice Edipo, ¿no? Y también, ¿no? Yo creo que es muy querido ese personaje, porque recuerdo que hasta mi padre colaboró con ayudarme en el traje, ¿no? O sea, me hicieron mi traje, ¿no? Y me enseñaron cómo usarlo, recuerdo a mi papá. Yo tengo que decirlo, mi viejito es un amor, ¿no? Igual que toda mi familia, mi viejita, pero yo recuerdo a mi papá que le gustaba mucho, era un apasionado por el cine. Le gustaban mucho las películas, ¿no? Hasta ahora le gustan mucho las películas. Pero recuerdo que nos llevaba al cine, nos hacía ver Las Minas del Rey Salomón, nos hacía ver películas clásicas, Los Diez Mandamientos y todo. Entonces, él conocía mucho de cómo pararse, de cómo... Entonces, era un rey, Edipo era un rey y tenía que pararse como tal, ¿no? Entonces, hay personajes entrañables. Este último, que se llama Troy Maxon, en realidad, también es muy rico, que Jorge Villanueva lo ha dirigido y en realidad yo estoy muy contento con lo que se ha obtenido, porque no solamente por los elogios, los compañeros, que es importante también por ahí, los comentarios, recibirlos, porque uno, caramba, tiene esa situación también de ego que se sube un poco, pero no solamente por eso, sino porque siento que me exijo bastante. Ahora, sí, hay cosas en la obra que son muy duras y hacen que tú te esfuerces como actor, ¿no?
Eso es muy, muy, muy complicado. Pero yo te digo una cosa, el trabajo del actor es un trabajo en conjunto. No sería nada si uno nada más descolla y los otros no. Yo te aseguro de que la obra está bien puesta, tanto porque existen una Tatiana Espinosa como Rose, un Gilberto Nuez como Coli, un Américo Zúñiga como Bono, Lucho Sandoval como mi hermano Gabriel, o Gabriel Ledesma como mi otro hijo Lyons, o la misma niña que es hermosa, o Silvi Vega como Reiner, ¿no? Entonces tú te dices, caramba, este es un trabajo de todos. Igual en las otras obras, igual yo no puedo dejar de nombrar a Juan Carlos Díaz, no solamente como director, sino como actor también, que le hacía uno de los, a Paul Beretta, a Juan Carlos Díaz, a Tatiana Rodríguez, ¿no? Que le hace La Muerte en Mi Buen Amigo Judas, ¿no? Una muerte muy sensual, ¿no? Y todo lo demás, pero, y más, el conjunto de muchachos que nos acompañan, ¿no? Qué rico eso, o sea, tú te das cuenta de que el teatro no es solamente el trabajo de un ser, o sea, es el grupo, y también hasta la parte de producción, ¿no? Porque si no existiera esta parte de producción, olvídate, mira, yo por ejemplo, qué contento me siento en trabajar con una escenografía como la que tenemos ahí, que es una casa típica americana, ¿no? Y es hecha por Marcelo Rivera, que es aparte un actorazo que ahora último ha trabajado en Calíbula y ahora está trabajando en las neurosis sexuales de nuestros padres.